Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, no.
puro y verdadero el delito de haberte abandonado. Cuando pobre volví a ti humillado, me ofrecí como inmundo por diosero. Cuando temiendo tu lugar severo, a que los ojos me sentí abrazado. Sentí mis labios por tu amor sellados, y ahogarse entre tus lágrimas divinas, la triste confesión de mis pecados. Pero se agua en luces matutinas, y viendo ya mis males perdonados, y si es para mi frente en tus espinas. Solo Señor nos hace ver la luz. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncias a este estado y oraré. Acostado medito el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. Llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras, tus sentencias son como el océano inmenso. Tus socorres a hombres y animales, que apreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de sabroso de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias. Porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no el pie del soberbio, que no eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Alabad a mi Dios con tambores, elevad cantos al Señor con cítaras. Ofrecerle los acordes de un salmo de alabanza, ensalzad e invoca su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras, su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste, nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes, la
las señas de tu presencia se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Pueblos todos, mar y palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es humilde y elegible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor en un son de trompetas. Toca para Dios, toca, toca para nuestro rey, toca. Porque Dios es el rey del mundo, toca con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor, tu Dios, te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel, que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos. Él me librará de la red del cazador. Cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador.
bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando luz y salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta y altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrega de misericordia de nuestro Dios. Bendigamos al autor de nuestra salvación, que ha querido renovar en sí mismo todas las cosas, y digámosle: renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, tú que nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, renuévanos sin cesar por tu Espíritu Santo, para que lleguemos a gozar eternamente de ti en la nueva Jerusalén. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que trabajemos, Señor, para que el mundo se impregne de tu Espíritu y se logre así más eficazmente la justicia, el amor y la paz universal. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a corregir nuestra pereza y nuestra desidia y a poner nuestro corazón en los bienes eternos. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Líbranos del mal y presérvanos de la fascinación de la vanidad que oscurece la mente y oculta el bien. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Digamos al Padre, unidos a Jesús, la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Mira, Señor, complacido a tu pueblo, que con fervor desea entregarse a una vida santa, y ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar el cuerpo, que la práctica de las buenas obras transforme su alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, Reina de los cielos. Y Señora de los ángeles, salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Aleluya. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Vamos a celebrar la Eucaristía, esta acción de gracias al Señor. Nos ponemos en sus manos y le pedimos que nos haga fructificar en obras buenas estos misterios que nosotros celebramos. Vamos a ofrecer la celebración por Miguel Ángel Guevara Novoa, que le da gracias a la Santísima Virgen por su cumpleaños. También pedimos por su esposa, por su sobrina, Claudia Janet Guevara Clavijo, y por todas sus intenciones. Ellos vienen desde Colombia para celebrar también un aniversario de su unión matrimonial. Los ponemos en las manos de la Santísima Virgen. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Mira con bondad, Señor, la devota entrega de tu pueblo, y ya que con sus privaciones se empeña en dominar su cuerpo, haz que con el fruto de sus buenas obras se fortalezca su alma, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros
mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te presento y aún
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Tanto la comunicación humana como la divina requiere de signos para darse a entender, ya que son el medio para revelar el misterio escondido, así en el interior de Dios como en el interior de cada ser humano. Pues las palabras no siempre son suficientes para manifestar nuestros deseos, anhelos y pensamientos. En diferentes momentos nos tenemos que fiar de ellos para hacer elecciones que trascienden nuestra vida y el futuro de nuestro destino. Una pareja de jóvenes enamorados se avala en el amor que se profesan y se manifiestan en detalles, signos y palabras, razón por la que unen sus vidas y su caminar como esposos, con la convicción de que su amor puede ser duradero. Un joven entra al seminario y a lo largo de su formación da signos de una idoneidad para la vida sacerdotal. Sin embargo, no existe una seguridad al 100% del llamado del Señor. Siempre se necesita la confianza y el discernimiento interior, ayudados de la gracia del Espíritu Santo y también el trabajo personal y sincero de cada individuo, ya que el Señor no siempre está realizando acciones extraordinarias para revelar sus designios, más bien son fenómenos muy aislados. Entonces, se requiere estar atentos a los signos que el Señor realiza en la vida cotidiana y a los que las personas nos dan en sus actitudes de cada día. Descuidar esto puede traer consecuencias desastrosas para nosotros.
Podemos perder la familia, el matrimonio y sobre todo podemos dejar que el Señor pase de largo y nunca nos demos cuenta de su presencia. Dios conoce nuestra limitación y aún así establece pactos, alianzas con el hombre, se fía de él y pide signos externos que recuerden esos enlaces. Algunas señales externas que evoquen el compromiso adquirido. Ciertamente, todo este proceder implica la fe, la capacidad humana de tener confianza en el Señor y en las demás personas. Los individuos desconfiados y sin suficiente fe pocas veces hacen elecciones maduras y duraderas. Les cuesta trabajo optar por los otros seres humanos porque siempre se sienten amenazados en su estabilidad social y afectiva. Sus opciones generalmente están fundamentadas en sentimientos pasajeros y no se comprometen con nada ni con nadie. Dios, que es santo y sabio por excelencia, respeta los procesos de cada persona. Unos son más dóciles, otros más complicados y algunos totalmente cerrados. Y con signos milagrosos, con inspiraciones internas o con elementos de la naturaleza, atrae, invita a colaborar con él. Jonás era una persona complicada. Ante la palabra de Dios en favor de un pueblo extranjero y pagano, él se echa para atrás. ¿Cómo Dios puede buscar la salvación de los enemigos? El Señor le lleva a cumplir su misión y a ser copartícipe en su obra de vida y de transformación de toda la humanidad. Ese es el primer llamado para nosotros en esta cuaresma: hacer de nuestra palabra y de la palabra de Dios instrumento de conversión para los demás y también para nosotros, ayudar a que otro cambie su vida, no a favor nuestro, sino por su bien y el de sus seres queridos. El pueblo pagano de Nínive fue dócil ante la voz del profeta de Dios. Ellos creyeron en la palabra de salvación predicada por un hombre más indiferente que feliz de cumplir el proyecto divino. No fueron sordos al llamado de conversión que se les hacía. Que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Desde esta perspectiva también estamos llamados a escuchar la voz de Dios, independientemente de quién la anuncie, pues muchas veces buscamos quien nos satisfaga el oído más que la fuerza de la palabra. El que está atento a la palabra descubre en lo más profundo de su corazón su fuerza y las respuestas a tantos interrogantes de la vida presente. La generación del tiempo de Jesús fue totalmente sorda, sumergida en la perversión, muy semejante a aquella que atravesó el desierto y de la cual ninguno entró en la tierra prometida por su ofuscación. Se llenaron de sí mismos y no dejaron espacio a Dios. Recordemos a tantos profetas, hombres llenos del Espíritu del Señor, personas elocuentes y muy obedientes, llenos de humildad, que anunciaron la palabra de Dios y llamaron a la conversión, a la penitencia, y el pueblo se mantuvo rebelde. La misma presencia de Cristo, su manera de actuar, les molestó. Nunca entendieron a un Dios misericordioso, del lado de los más débiles y pecadores,
cercano a los enfermos y leprosos. Ellos buscan signos, señales del cielo y signos externos. Se llenaron de soberbia. Aquí está otra enseñanza para nosotros. O nos fiamos de Dios y creemos en su palabra, la aceptamos en lo más profundo de nuestro ser, o podemos volver a matar dentro de nuestro corazón al Dios hecho hombre, al Dios presente en el mundo, encarnado en tantos pobres, enfermos, esclavos del mal y publicanos. Cuando el señor obispo don Juan de Zumárraga pide una señal, la Virgen no se niega a darla, accede de buena gana. Sin embargo, no se trata de elementos extraordinarios. Son unas rosas, un ayate y una imagen. Signos que hablan por sí solos, entendibles para los naturales de estas tierras y para los peninsulares. En ellos se expresa el mensaje del amor de Dios por estas nuevas naciones que se están conformando. El Evangelio actualizado y entendible para todos. Una pedagogía de libertad y crecimiento hacia la nueva iglesia que se está gestando. Quizá el signo más elocuente de la presencia divina en estas tierras fue la conversión de los indígenas y el cambio de mentalidad que se fue produciendo en los conquistadores. Estos signos siguen hablando hoy. Nos invitan a la conversión y al compromiso evangelizador. No seamos sordos a la voz del Señor. Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. Respondemos a cada petición. Señor, ten piedad. Para que el Espíritu Santo, con su fuerza, rasgue los corazones de los pecadores, de manera que convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Señor, ten piedad. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Señor, ten piedad. Para que en estos días de penitencia escuchemos con docilidad la voz del Señor y demos frutos de verdadera conversión. Oremos. Por Miguel Ángel Guevara Novoa, quien agradece a Dios el don de la vida en su cumpleaños, y por su esposa María Lilia Ramírez, con quien comparte la alegría de celebrar su aniversario matrimonial, para que Dios les conceda su protección divina. Oremos. Señor, ten. Por todas las mujeres, para que siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María, alaben a Dios de todas sus actividades cotidianas. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente, para que en estos días de Cuaresma te busque con todo el corazón
y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado para consagrarlos a ti, y concede, así como los vas a convertir para nosotros, para nuestro bien, en sacramento, así también se conviertan para nosotros en remedio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, cielos están, el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidamos al Padre Celestial que nos libre de todo mal y que su reino de verdad y amor se haga plena realidad en nuestra vida. Digamos pues todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Lejos de ti, mi Señor.
Oremos. Señor Dios, que no cesas de nutrirnos con tus sacramentos, concédenos que al permitir que los recibamos como alimento, nos obtengan la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes, y de manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Protege, Señor, a tu pueblo y purifícalo bondadosamente de todos sus pecados, porque ninguna adversidad podrá hacerle daño, sin ninguna maldad llegue a dominarlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos míos, les recuerdo de parte del Venerable Cabildo el Rosario del Amor Guadalupano. El 12 de este mes cae el próximo domingo, este domingo. Así que los esperamos el día domingo 12 a las 7 de la noche acá en la explanada del Bautisterio para iniciar el Rosario del Amor Guadalupano. Los hermanos que nos están escuchando vía internet, así como ustedes si no están aquí físicamente, recen un rosario este domingo a las 7 y se unen a nosotros. Necesitamos mucho esta oración. Necesitamos unirnos también a las intenciones del Santo Padre. Así que recuerden y avisen a sus amigos y familiares. Próximo domingo 12 a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga mucho. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares. Atende Domine.